Rafael se me vino encima, yo quise frenar. Pero decíle vos, ¿verdad? Lo estaba ahí. Corroboro lo dicho, comisario. Vos no corrobores nada, con vos ya voy a hablar y vos la iba a dejarte de joder. Tenías un olor a vino insoportable. Si chupás, ahora se te cargo de la Rafael se tiró encima de la camioneta, Vicente. ¿Qué? Quise frenar, apreté los frenos. ¿Por qué no revisan la camioneta? Alguien lo tocó. Ah, ¿sabés quién te tocó los frenos? ¿Sabés? El Tinto te tocó los frenos. No te... Sí, sí, querido. Sí. Esto no, es que no tengo nada, no tiene nada que ver una cosa. Esto lo hizo Rafael. Rafael. Intentó matarse, Rafael. A ver, Vicente, un tipo que es capaz de violar y de matar es capaz de cualquier cosa. ¿Ah, sí? ¿Sabe por qué hizo todo esto? Porque quiere que yo termine en cana y le está saliendo muy bien al hijo de puta. ¿Se entiende por qué hace esto? Ese tipo se está muriendo porque vos la atropellaste. Yo debería dejarte en cana. Lamentablemente no puedo hacerlo. Comisario, escúchame, por favor. Leiva está diciendo la verdad. Yo estaba con ellos. Estábamos yendo a las praderas a llevar unas pruebas que incriminan a Ferrero. Y Ferrero se tiró encima del auto para frenarnos. ¿Ah, sí? A unas imágenes de mierda que vos grabaste con una cámara que vos mismo pusiste, donde se lo ve a él siguiendo a la víctima. ¿A eso le llamás pruebas? ¿O a la documentación que te robaste de mi casa, Berlanga? ¿A eso le llamás pruebas? Déjeme explicarle, comisario. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué te pensás, que me chupo el dedo? Si entraste a mi casa, te metiste a robar documentación que yo tenía guardada. ¿Documentación que usted había guardado y robado? Que yo las pelotas robado. Que yo guardé en mi casa en forma privada. ¿Qué te llevaste? Entre los papeles del doctor Sastre había la autopsia de la primer víctima. Los resultados del análisis, la sangre, coincide con lo de Ferrero. Es una prueba. La prueba es importante, ¿eh? ¿Sabés la cantidad de tipos que hay en este pueblo que tiene ese tipo de sangre? A eso le llamás prueba. Está sumariado, Berlanga. Y cállate la boca, ¿eh? Lo estás cubriendo. La puta madre, ¿por qué todo el mundo hace lo mismo acá? Vos reza para que ese tipo no se muera. Si no estás en problemas, nene. En graves problemas, te lo digo yo. ¿Probaste este? Probé mejores. Pero resiste a probar las cosas buenas de este pueblo. Relájate, goza. Se te ve muy conforme con lo que hiciste. No solo se me ve, estoy. Mira, algo de psicología femenina entiendo. Y creo que con lo que hiciste, lo único que lograste es que Mercedes se acerque más a Antonio. Lo va a querer proteger, lo va a querer cuidar. Yo no conozco nada de psicología masculina. Un hombre como Antonio, si tú le tocas la familia, no solo busca justicia, sino que venganza. ¿Y a quién va a querer castigar? Él sabe que Octavio mató a su madre. Y solo está esperando la confirmación para querer matarlo con sus propias manos. Bueno, Mercedes, por su personalidad, no va a querer estar con un asesino. Y por supuesto que también falta el trabajo de Isabela. ¿Y vos? Yo voy a tener que recurrir a mis encantos. ¿Cuáles? Bueno, tengo algunos secretitos por ahí, por allá. A ver, me vas a decir que... ¿Tú crees que no puedo enamorar a una persona como Mercedes? Así, pongámonos en el lugar de que tú tuvieras que entregarte al encanto de este chilenito humilde, dócil, carismático, simpático, amoroso. Yo no soy ella. Nunca me enamoraría de vos. ¿No? No. Además, no soy tu estilo. Ni vos el mío. Bueno, pero yo no me voy a dar por vencido en todo caso, ¿no? Ay, yo sí. Permiso. Llamo para ver cómo están. Para nada bien, como te imaginarás. Antonio está destruido, la verdad que está muy mal. Muchas gracias por traernos, por llevarnos. De nada. Nunca viví una situación así. No quiero ni saber cómo será para Antonio. Es terrible esto para él. Usted lo ha vigilado, ¿verdad? Nunca lo vi así, estaba sacado. O sea, tiene razones de sobra, pero por favor, vigílalo. Sí, voy a estar atenta. Bueno, yo en realidad quizás en su lugar haría exactamente lo mismo, no sé. Pero bueno, mira, Mercedes, quiero decirte algo más. Te debo una disculpa. ¿A mí por? Por haberte cortejado. Perdona porque te vi tan bella y... Y bueno, soy así. Realmente lo siento, no sabía que estaban tan enamorados. Los dos son muy buenos tipos. Los quiero. Y de verdad, créeme, jamás, jamás me interesaría ser el tercero en discordia. Discúlpame.
No, por favor, ni lo digas, no hiciste nada mal. Igual gracias. Un beso. Mercedes. ¿Qué? Antonio se fue, no está en el cuarto. ¿Qué? Se fue por atrás, seguro. Vamos. ¿Por atrás? ¿Cómo no te dejaste cuenta, boludo? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? No, nada, nada. ¿Te enteraste? ¿Qué? Leiva atropelló a Rafael. Está muy grave. ¿Qué es muy grave? Parece que no va a sobrevivir. Ay.